La tendencia para el dólar es bastante certera, que el dólar va a seguir subiendo en el próximo año. Lo que es muy difícil es poder determinar cuál va a ser el valor que va a terminar el año que viene. Va a andar en el entorno de los 35, probablemente de los 35 pesos, pero la volatilidad de este valor es muy alto. ¿Por qué? Porque se empiezan a jugar muchos factores que están hoy abiertos. Por ejemplo, la Reserva Federal la semana que viene probablemente aumente la tasa de interés. Hoy hay un 70% de probabilidad de que suba la tasa de interés, poco, o sea, medio punto porcentual, pero es un cambio de tendencia de muchos años que la tasa de interés ha estado prácticamente en cero en Estados Unidos, lo cual va a traer consecuencias en los mercados cambiarios a nivel global. Se espera de todas formas que esto sea muy, muy gradual porque ya ha sido descontado en los últimos años. Porque también está el tema Brasil. Hoy la crisis política parece no tener fondo. En las últimas semanas esto no ha tenido impacto en el mercado cambiario, pero no sabemos si no puede impactar de un día para el otro nuevamente en el valor del dólar en Brasil y por lo tanto afectar el valor del dólar en Uruguay como lo ha hecho hace muy poco. También está el tema Argentina. El tema Argentina es otra fuente importante de incertidumbre que afecta al tipo de cambio en Uruguay. Se habla que el dólar oficial y el paralelo se van a unir en el entorno a los 14 pesos una vez que se unifique el mercado cambiario en Argentina, pero de vuelta son especulaciones que dependen en gran medida de la posibilidad de que Argentina genere la confianza necesaria para que el mercado converja estos valores.